Hoy vamos a estudiar a los ozónidos. Los ozónidos son óxidos especiales que llevan al grupo ozono, que es el oxígeno con subíndice 3 y carga total menos 1, en su estructura. Llevan a este grupo en su estructura. Es la combinación de un metal con el grupo ozónido. Y principalmente se dan en estos elementos, que es potasio, rubidio, cesio, sodio y litio. Algunos metales de la familia más uno, de los monovalentes. Las formas de obtención de estos ozónidos son distintas. Por ejemplo, el potasio, rubidio y cesio se obtienen por calentamientos de superóxidos con ozónido. En cambio, del sodio y del litio es por intercambio iónico con ozónido de sodio en presencia de amoníaco. En este caso lo que queremos ver es cómo escribimos la fórmula y cómo nombrarlo, que es la formulación que queremos ver. Por ejemplo, el potasio, escribimos el metal potasio, escribimos el oxígeno con subíndice 3, que es la fórmula que tiene, carga total menos 1, el potasio tiene más 1, así que no hay nada que intercambiar, simplemente nos quedaría ahí. ¿Cómo se llamaría en la nomenclatura clásica o tradicional? Se escribe la palabra ozónido y luego el nombre del metal, en este caso es potasio. ¿Cómo sería en la nomenclatura Stock? Exactamente lo mismo. Opcionalmente, si tú quieres, puedes anotar la valencia con la que trabajó el potasio, que no es necesario si no lo anotas tampoco. Y en la nomenclatura UPAC siempre vamos a respetar los subíndices. Cuando tenemos 3 de subíndice decimos tri, y cuando es oxígeno decimos óxido, entonces sería trióxido de potasio, porque tengo 3 oxígenos, decimos trióxido de potasio. Y ahí tenemos un ejemplo de ozónido. De la misma manera hacemos con cualquier elemento, solamente hay que cambiar el símbolo. Si yo quiero cesio, cambio el símbolo ahí y cambio el nombre aquí. Exactamente lo mismo, no hay otras valencias, nada, no hay nada raro, nada diferente, solo es que te aprendas que es la combinación de un metal con el grupo ozónido, que es el oxígeno con subíndice 3. Debo aclarar que cada oxígeno en el oxígeno 3 que lleva acá, cada oxígeno tiene carga o valencia menos un tercio. Como son 3, hacen los 3, sumarían menos 3 tercios si yo sumo esta fracción, y esto equivale a menos 1 si simplificamos. Por eso es que la carga total es menos 1. Cada oxígeno individualmente, cada átomo, tiene menos un tercio de valencia. Simplemente como una aclaración para un poco más de teoría. Así que a practicar los ozónidos y a suscribirte a mi canal si aún no te suscribiste.